Wanted to welcome all of you and also mention, you probably already saw in the back, but we have some hot water for tea and coffee and some light snacks, and you're welcome to have any of that. So the other thing to mention would be back in the corner there is a clipboard. You're welcome to sign up for our listserv. We send out a weekly event calendar of all of our events and then other things happening on campus and around Madison that are related to the Lassies region. So it's a pretty handy one-stop shopping email. So thanks again for coming, and I'll turn it over to Alberto. Gracias, Sara. Supongo que todos hablan español, entonces voy a presentar a Alicia en español. Es un gusto para mí recibir a Alicia, profesora en el Departamento de Español. Alicia tiene el doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Y nos va a hablar hoy sobre sugestión y maravilla en los discursos científicos, espirituales y literarios de la España moderna. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por venir, que yo sé que son ya días un poco malos al final del semestre, y yo aprecio mucho que estéis aquí, ¿no? Bueno, esta presentación en realidad es un tipo de background para el proyecto de libro en el que estoy trabajando sobre espiritismo a finales del siglo XIX, principios del XX en España. Y claro, cuando empecé a trabajar en espiritismo me enfoqué mucho en el tema, y ahora pues estoy abriendo, digamos, el campo para ver qué estaba pasando en otros discursos, tanto científicos como espirituales, como literarios, alternativos, igual que es el espiritismo un discurso espiritual alternativo a la ortodoxia católica dominante, ¿no? Bueno, entonces voy con ello, ¿no? En 1930, la Ilustración Iberoamericana, una revista miscelánea de la época, dedica un número casi completo a la Exposición Internacional de Barcelona, en particular al papel mágico de la luz eléctrica en las instalaciones del recinto. Una sección de la revista recoge las opiniones sobre la exposición ya aparecidas en otros periódicos internacionales, y quizás el New York World encapsule el sentimiento general de todos ellos al sostener que, cuando anochece y el recinto se ilumina con los focos eléctricos escondidos, cito, adquiere el ambiente un carácter solo comparable con las descripciones que leemos en los cuentos de magia y en los cuentos de hadas. Fin de cita. Aunque la electricidad en forma de luz produce la idolatría ante la maravilla del progreso humano, despierta también recelos tanto en la ortodoxia religiosa como en la científica, cuando se aplica a la física o a la medicina, como en ciertos experimentos, ¿no?, como el galvanismo, el hipnotismo, la comunicación con el más allá, promovida por movimientos espirituales alternativos como el espiritismo, o incluso a géneros literarios como la literatura gótica. En primer lugar, desde una perspectiva cultural y a través de testimonios en publicaciones médicas, espiritistas, literarias y misceláneas, me gustaría señalar las causas morales y científicas por las que estos discursos alternativos a la ortodoxia científica, religiosa y artística supusieron una amenaza, enfocándome en el concepto de sugestión o pérdida de autonomía del individuo, motivo último de las críticas recibidas por estos discursos alternativos. En segundo lugar, me interesa ir más allá de la debatida contienda filosófica y crítica entre ciencia empírica y religión ortodoxa, para explorar qué ocurre cuando la ciencia entra en el peligroso mundo de la especulación y cuando el discurso espiritual pretende legitimarse a través de la ciencia, lo cual provoca una inesperada alianza entre el empirismo y la religión institucionalizada. Por último, propongo que este ejercicio no solo muestra la intersección y retroalimentación entre los discursos científicos, espirituales y artísticos, sino que también mejora nuestra visión crítica de la manera en que se abordó el conocimiento del hombre y del mundo en la heterogénea España del siglo XIX y principios del siglo XX. En el mismo número de la Ilustración Iberoamericana sobre la Exposición Universal de Barcelona, uno de los colaboradores, Armando Tirso,
hace una historia del alumbrado público y afirma que, y cito, puede decirse que no hay en las grandes ciudades noche. Cuando agoniza cada día, desangrándose en el crepúsculo, el sol creado por Dios, tienen su orto los soles de artificio creados por semidioses. Fin de cita. La fascinación por la luz no se limita aquí al disfrute de algo estéticamente bello, como la contemplación de una puesta de sol o una pintura sugerente. Mientras estos producen un sentimiento de empequeñecimiento ante la grandeza de algo que no se puede controlar, la luz eléctrica despierta una sensación de superioridad. Si la naturaleza, como obra de Dios, o la obra de arte, como expresión del artista privilegiado, están fuera del alcance del común de los mortales, el público del alumbrado eléctrico o de las fuentes mágicas de la exposición se considera parte de una comunidad que da un paso hacia el progreso. El hombre se siente más cerca que nunca de Dios, pero no en una posición sumisa, sino de igualdad. De ahí que Armando Tirso llame semidioses a los hombres capaces de crear, como él llama, soles de artificio, comparables al sol creado por la divinidad. La misma idea se comunica de forma visual en una imagen aparecida en el mismo número de la revista. Se trata de un brazo hipermasculino que empuña un gigantesco interruptor como un superhombre nietzscheano, o mejor aún, como un poderoso y moderno Zeus que produce los rayos que darán la luz a la exposición. Los soles de artificio, para Armando Tirso, prueban que el hombre es un semidios. Esto rememora el deísmo dieciochesco, que ve en la naturaleza la prueba de la existencia del creador. Por ejemplo, el escritor inglés Thomas Addison, en su poema titulado The Spacious Firmament on High, escribe en 1712, dice así: "The unwearied sun from day to day does his creator's power display and publishes to every land the work of an almighty hand." Fin de cita. La mano de Dios, que en el siglo XVIII se ve en la naturaleza, es sustituida por la mano del hombre a principios del XX gracias a la electricidad, como vemos aquí. Por un lado, la ortodoxia católica sospecha de un invento que proclama un poder ilimitado del hombre, soberbia que lleva a la descreencia y al rechazo de la autoridad eclesiástica. Por otro lado, las aplicaciones científicas, para muchos pseudocientíficas, de la electricidad supusieron un reto para el discurso empírico. Por ejemplo, Hermenegildo Coll de Valdenia, en su homenaje a Jaime Balmes en 1853, recuerda las críticas hechas por este científico a los vicios importados de Francia, los cuales estaban dejando a España sumida en la peor de las actitudes, el escepticismo. Como siempre, ¿no? Pues todas las cosas malas vienen de fuera y si es de Francia, mejor, ¿no? Bueno. Según él, Voltaire y los enciclopedistas, portadores de ideas subversivas y corruptoras, se contraponen al pueblo español que derrotó a los franceses con la bandera de su fe. Esta subversión consiste en haber abandonado la religión para adorar a cierto tipo de ciencia. Dice así: eran escépticos en religión, pero crédulos en los arcanos de las ciencias. No dudaban en prestar su fe a la atracción, por más que no entendieran su naturaleza, en creer en la electricidad, por más que ignorasen su esencia, y en reconocer y confesar, tal vez como verdad inconcusa, nuestro sistema solar, sin embargo, de no ser más que una hipótesis. Fin de cita. La ley de la gravedad, la astronomía, la electricidad y ciertas prácticas todavía jóvenes como el magnetismo, el mesmerismo, la electricidad animal o el galvanismo eran tachadas de herejía por clérigos y empíricos por igual. Pero, ¿dónde está esta herejía? Emular a la naturaleza, sin contar con Dios en la creación de la luz, implica una arrogancia comparable a la de Prometeo en el acto de robar la luz a los dioses. Sin embargo,
más transgresor puede resultar aún el Prometeo moderno, como Mary Shelley llamó a su doctor Frankenstein. El científico italiano del siglo XVIII, Luigi Galvani, descubrió que al acercar una chispa eléctrica a los músculos de unas ranas muertas, saltaban como cuando estaban vivas. Aunque el personaje de Shelley es un ente de ficción, este tipo de experimento, que podríamos llamar de resucitación, era problemático tanto para la ciencia empírica como para el catolicismo ortodoxo, que lo interpretó como magia inspirada por el maligno. Como ejemplo, José Joaquín de Mora escribe en 1820 su sátira contra los métodos de estudios que se siguen en las universidades españolas, donde critica la falta de empirismo en las universidades, en cómo se estaban llevando a cabo ciertas clases. Según Mora, se ha abandonado a Goudin, escolástico y tomista, empírico al fin y al cabo, por un método que él llama ideología. Y lo usa esta palabra, ¿no? Dice que las universidades están dejando el empirismo y están cayendo en la ideología. A pesar de la distancia en el tiempo, sorprenden las conexiones entre la visión althusseriana y esta demora, ¿no?, de este término. El poeta critica el método especulativo, que enfatiza la razón, la idea, en lugar del empirismo. Dice así, y cito: con solo la ideología en un momento, te explicarán la cosa más oscura. Vaya que la ideología es un portento. Fin de cita. Las ideas concebidas por la razón humana producen errores si no se prueban. Este es un fragmento de su poema. Sus palabrotas son naturaleza, germen, vitalidad y desarrollo, tipo, organismo, formas y belleza. Hará ver lo sutil de su meollo, abriéndole a una rana una fisura, o asesinando a un miserable pollo. Y con un trozo viejo de herradura, temblarán los sangrientos intestinos. Galvanismo se llama esta diablura. Las palabras, palabrotas, ¿no?, como él las llama, son vehículos o significantes engañosos por falta de referente. Como Althusser hará un siglo y medio más tarde, y también Derrida en un sentido un poco diferente, se critica aquí la imposibilidad de acceso a la realidad a través del lenguaje estéril. Más optimista que Althusser, el cual veía en el acercamiento científico a la economía, la sociedad y la historia un método imperfecto, pero el mejor para percibir las maneras en que funciona la interpelación, Mora asegura la necesidad de dejar las palabras e ir a los hechos probables y probados. Lo interesante es que la apelación de Mora al empirismo se une a la calificación del galvanismo como diablura, lo que denota una preocupación moral y religiosa. Esta mezcla de discursos que se alimentan y se retroalimentan se aprecia en numerosos artículos de la época, como el titulado Del magnetismo, de Emilio de Tamarit. El autor alega que si atendemos al magnetismo animal o galvanismo, cito, podremos observar las muchas relaciones existentes entre el mundo físico y el mundo moral. Fin de cita. Para Tamarit, una cosa es utilizar el galvanismo y el magnetismo para curar ciertas dolencias físicas y morales, y otra, que se conviertan, y cito, en fundadores del sonambulismo y de las visiones magnético-frenológicas que tanto han dado que pensar moderadamente a los ignorantes. Fin de cita. Se refiere aquí a la supuesta capacidad de ciertos individuos magnetizados, hipnotizados, para predecir el futuro, lo cual supone un error inaceptable para él, pues estas prácticas, y cito, de ser ciertas, acercarían al hombre a la divinidad, abriéndole el caos del insondable porvenir y de la predestinación. Fin de cita. La adquisición que hace el hombre de cualidades divinas supone un problema para la ortodoxia religiosa. Pero si ya es heterodoxo el proceso de creación de la luz a través del control de la electricidad o el dominio de la naturaleza inerte a través del galvanismo o incluso la pretensión de ver el más allá en el estado provocado por el magnetismo, dominar la mente de otro ser humano, la pieza supuestamente más perfecta de la creación, puede convertirse en un sacrilegio. Esto es lo que ocurre con el mesmerismo,
llamado así en honor al científico alemán Franz Mesmer, el cual creía en la existencia de un fluido eléctrico producido por el cerebro que podía utilizarse para inducir a otro individuo al sueño y anular su voluntad. El problema es la pérdida de control del yo, lo cual tiene dos consecuencias. Por un lado, el sujeto sugestionado puede ser inducido a realizar actos inmorales, eso ya de por sí mal. Pero por otro, un individuo que elimina la voluntad de otro y la sustituye por la propia, le priva de su libre albedrío, don fundamental concedido por Dios, supuestamente, ¿no? De hecho, Abdón Sánchez Herrero, en su libro El hipnotismo y la sugestión, estudios de fisiopsicología y psicoterapia, de 1905, explica cómo el marqués de Puysegur, seguidor de Mesmer, cree que para llevar a cabo la hipnosis, y cito, basta una mirada, un gesto, una voluntad. Fin de cita. Da prueba de la sugestión, este autor en su libro, da prueba de la sugestión a través de fotografías que muestran diferentes estados, estados inducidos, ¿no? Entonces, una de estas imágenes se titula Amor sugerido, ¿no? Entonces, se supone que esta persona está hipnotizada y le han dicho que está enamorada. Entonces, pone esta carita, ¿no? Claro, si nosotros pensamos, si nosotros vemos esta imagen, para nosotros es muy difícil pensar, si no tenemos un título, que es una persona que está hipnotizada, ¿no? Porque para nosotros sería una fotografía de una persona que se está riendo y ya está. Pero si pensamos un poco en cómo es la fotografía del siglo XIX, creo que un espectador del siglo XIX vería en esto algo muy extraño, ¿no? Vería algo que no está bien, ¿no? Porque en esta época la fotografía todavía guarda mucho del retrato y claro, en el retrato se suponía que la persona tenía que aparecer con un gesto serio, grave, demostrando control, autocontrol, y esto es totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, creo que un espectador del siglo XIX vería que hay algo como mínimo extraño, ¿no? Si no sabe que está hipnotizado, pensaría que es alguien que no tiene control sobre sus emociones, incluso que incluso podría tener una enfermedad mental, creo yo, ¿no? Bien, no es extraño que la Iglesia se pronunciara sobre esta práctica, la hipnosis, de manera oficial. La Santa Sede presentó una decretal de la Congregación del Santo Oficio el 28 de julio de 1847. Si bien no condena el hipnotismo, dice que es necesario separarlo de todas las concepciones erróneas, adivinación del futuro e invocación explícita o implícita al demonio. Siendo un fenómeno fisiológico, dice, y cito, no es moralmente prohibido, siempre que no tienda a un fin ilícito o a alguna forma de depravación. Fin de cita. La mención de la invocación al demonio establece una conexión degenerada entre el hipnotismo y la magia, la brujería y el contacto con el más allá. Lo curioso es que los libros sobre el hipnotismo de la época no traslucen en absoluto esoterismo alguno, ¿no? Entonces, es como un discurso creado paralelo por la Iglesia para criticar estas prácticas, ¿no? Que quizás estaban dejando a la ortodoxia con menos poder del que querían tener. Sin embargo, sí hubo un movimiento, bastante poco estudiado hoy por la crítica, que tuvo un gran impacto cultural y una presencia inesperada en los discursos científicos, religiosos y literarios entre el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Y estoy hablando aquí del movimiento espiritista. Básicamente, sus adeptos creían en la posibilidad de comunicación con el más allá a través de un médium sometido a un sonambulismo provocado por un magnetizador. Es decir, creían en la prueba científica de la comunicación con los espíritus. Su relevancia histórica en la época le valió un lugar en la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez Pelayo, el cual enfatiza que, y cito, esta aberración de cerebros enfermos ha cundido en España mucho más que ninguna otra secta herética y cuenta más afiliados que todas las variedades del protestantismo juntas y que todos los sistemas de filosofía racionalista. Fin de cita.
Aunque hay algunos críticos que han estudiado algunas de sus manifestaciones literarias, como los cuentos espiritistas de Amalia Domingo Soler, o sus conexiones políticas con el anarquismo y el socialismo, muy poco se ha dicho del espiritismo y de sus conexiones con la ciencia. El lema del movimiento en España, el lema es Hacia Dios por el amor y la ciencia, quedó recogido en las actas del primer Congreso Internacional Espiritista y es evidencia de una de las propuestas más originales de reconciliación entre empirismo y especulación, o entre empirismo y fe. En una época en la que las comunicaciones se acortan en el espacio y en el tiempo, parece menos locura proponer la comunicación entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Ambos son considerados por los espiritistas como dos partes de una misma realidad física, de un mundo que a veces se ve y otras, como ocurre con la electricidad o el fluido magnético, no es accesible a través de los sentidos. Según ellos, esto obliga a ampliar los límites de la ciencia. Esto les ganó el escepticismo o el ataque de un grupo de científicos que no aceptaban las pruebas presentadas por ellos. Por una parte, la comunicación con los espíritus es motivo suficiente para provocar las reacciones críticas de la Iglesia ortodoxa, las cuales llevaron al espiritismo al borde de la desaparición durante la dictadura de Francisco Franco. Fueron acusados de locura, de brujería y de perversión y asimilados a otros grupos heterodoxos como los protestantes y los masones. Heterodoxos, claro, para ellos. Sin embargo, más que estas ideas, fue su declarado anticlericalismo y su dimensión social lo que provocó el encono por parte de las instituciones eclesiásticas. La eliminación de las jerarquías entre cuerpo y espíritu les hace eliminar toda discriminación a causa de sexo, el color de la piel o la clase social. Se afiliaron con el socialismo, el feminismo y el abolicionismo, lo cual puede sorprender en un movimiento que podría ser considerado minoritario o incluso místico. También inesperada es la cantidad de mujeres que engrosaron el grupo de sus seguidores. A primera vista, el movimiento propiciaba la magnetización de las mujeres por tener, en teoría, un carácter más impresionable y, por lo tanto, más proclive a ser el medium perfecto, el lugar adecuado para establecer la comunicación con los espíritus. Claro, esto podría sugerir que realmente la mujer era utilizada por el magnetizador para la comunicación y, por lo tanto, un tipo de abuso, ¿no?, del cuerpo femenino. Sin embargo, si estudiamos un poco a fondo el movimiento, nos damos cuenta de que la mujer tuvo mucho poder en el movimiento. El antiesencialismo que promueve este movimiento, al decir que todos somos almas, ¿no?, y almas iguales, elimina esa división color de piel, la raza, el sexo, y además promueve para la mujer una educación integral, incluso en cuestiones científicas, lo cual no era muy habitual, ¿no?, en la época para las mujeres. Y eso, pues, sirvió para que muchas fundaran periódicos y revistas, dieran conferencias, fundaran organizaciones sociales, abolicionistas, etc. Bueno, de nuevo, esta coincidencia colectiva de que surge del espiritismo colectiva de la mujer, más que cualquier otra cosa, provocó las críticas por parte de la Iglesia Católica, que empezó a patologizar el fenómeno mediúmnico asimilándolo a la histeria, como hace, por ejemplo, José María Serra de Martínez en su libro titulado El espiritismo y sus relaciones con la masonería, ¿no? Entonces, otra vez vemos, pues, claro, si hay algo que no nos gusta, pues es que es una cosa de mujeres histéricas o de hombres histéricos también, ¿no? La inquietud de la Iglesia por perder el control sobre la mujer se expresa en autores como Juan José Benito y Cantero, que en su libro La magia disfrazada, o sea, el espiritismo, ese es el título, asegura que este, el espiritismo, y cito, procura apoderarse de los corazones sencillos, entregándolos, sin que ellos lo conozcan, a la servidumbre del demonio. Fin de cita. Retórica que vuelve otra vez a la idea de pérdida de voluntad. Incluso se atreve a decir que, y cito, la mujer podrá verse maltratada en ocasiones por el hombre, y duramente sujeta a los caprichos de un hombre vicioso y cruel.
Fin de cita. Pero más peligroso que esto es el divorcio abogado por los espiritistas. O sea, si la mujer tiene un hombre a su lado que la desprecia y que es cruel y vicioso y no sé qué, pues eso es mejor que ser espiritista, porque los espiritistas abogan por el divorcio, y el divorcio es lo peor que le puede pasar a una mujer, básicamente, ¿no? Lo que dice este señor. Bueno, la defensa de la educación de la mujer, de su participación activa en la sociedad, o de cambios legales tan avanzados como el divorcio, fue visto por la Iglesia como un discurso atractivo que arrastraría a la mujer a la perdición. O más bien, la Iglesia vio cómo esta colectividad femenina eliminaba la dependencia de las interacciones particulares de cada mujer con la autoridad eclesiástica, lo que le hacía perder su poder de sugestión y su hegemonía como discurso dominante e hipnotizador. El espiritismo pareció sin duda peligroso por su uso de la sugestión, tanto para poner al hipnotizado en el estado perfecto para el trance, como para atraer adeptos que encontraban un anhelado consuelo a la pérdida de sus seres queridos. Por tanto, las acusaciones de farsa y engaño fueron constantes desde la Iglesia institucionalizada, acusaciones que se parecen mucho a las hechas contra el hipnotismo. Todas ellas son injustificadas, pues nada de demoníaco hay tampoco en la literatura espiritista. Demonizar estas prácticas científicas y espirituales alternativas parece la estrategia para justificar su acoso y derribo. Es revelador comprobar que dichas acusaciones son similares a las hechas también a cierta literatura marginal cuyo máximo exponente se encontró en la Inglaterra post-ilustrada, la literatura gótica. En un artículo de 1884 titulado Hipnotismo, cuyo autor firma con el seudónimo de alguien, se hace una